Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estarme acompañando en este nuevo video. Si tú eres nuevo por mi canal, mi nombre es Lorena, te doy la bienvenida y a la vez te invito a que me ayudes a suscribirte si te gustó mi contenido, a que me comentes qué te pareció mis plantitas. Pues, fíjense de que tengo por acá estos esquejes de filodendro. Me encontré unos esquejes de esta plantita. Es un Philodendron sagittifolium. Yo hice mi investigación y ese fue el nombre que me apareció. Miren las hojas, qué bonitas. Está bien bonito. Así que yo lo encontré. Yo cuando voy a la casa de mi mamá me gusta irme por un callejón que está cerca de la casa donde yo vivo. Dice de que hay un terreno. Dice de que las personas llegan a botar ahí los esquejes cuando ellos podan en sus casas. Y por eso me gusta a mí caminar por ese lugar, porque ya he encontrado varias plantitas, pedazos de plantas, y yo me las traigo para la casa y sí se me han pegado. Y en esta ocasión me encontré este lindo filodendron, miren qué bonito. Pues me lo traje y pues acá está ya en mi casa para darle una nueva oportunidad. Pues como ya saben ustedes, fíjense que a mí me encantan las plantas de hojas, me gustan bastante las plantas que solo son de hoja. Y vieran de que acá yo vivo en la ruta con asfalto, la ruta está asfaltada y hace bastante calor, y vieran que cuando uno viene de afuera para adentro de mi casa, para acá, para el sitio, vieran qué rico se siente, bien fresco. Pero es por todas estas plantitas de que yo tengo acá en la casa, por eso siempre me gusta andar jalando así plantitas de hojas, por la frescura que le dan acá a mi casa. Y pues en esta ocasión vamos a estar trasplantando estos esquejes de filodendron. Pues miren cómo tiene bastantes raicitas. Yo acá ya tengo listo la maceta y el tutor en el que lo quiero estar amarrando para que él se vaya adaptando acá. Quiero que él vaya pegando las raicitas y que se sujete ahí a esta regla que le voy a dejar por acá. Pues amigos, vamos a empezar a colocarlo en la maceta. Yo ya tengo lista yo acá la tierra que voy a usar. Es tierra negra con descomposición de hojas y de palito. Tiene bastante hojita. Miren, tiene bastantes hojas y bastante pedazo de palito. Tierra que yo uso para sembrar esta clase de plantitas, porque a ellos les gusta bastante esta clase de tierra. Porque si se fijan ustedes en la naturaleza, ellos se encuentran así. El suelo que ellos tienen es suelo con bastantes hojitas en descomposición y bastantes ramas de palitos. Entonces por eso a mí me gusta sembrarlo siempre así, porque siento que le va mejor a él. Por eso lo voy a amarrar para que se sujete bien ahí a la regla. Para toda mi gente amantes de las plantas de follaje, y son principiantes que están empezando ustedes con las plantitas y no les saben mucho, pues les puedo dar el consejo que a mí me ha servido conforme yo he ido aprendiendo con las plantitas. Estas clases de plantas no son plantas que toleran la exposición al sol directo. Son plantitas de sombra, total sombra. Eso sí que necesitan bastante luz para ellas poder estar bonitas de sus hojitas también, porque no se adaptan a lugares que son bastante encerrados, que no tienen buena ventilación. Tienen que tener bastante aireación o ventilación así para ellas poder desarrollarse bien y tener bastante luz también, para que las hojitas no se les vayan a poner de color amarillo y se les vayan a caer. Fíjense que cuando las plantitas no tienen el ambiente adecuado, que no tienen la luz adecuada o la ventilación adecuada, ellas tienden a botar las hojitas. Empiezan a botar las hojitas y a veces no sabemos ni por qué es, pero es porque no les gusta el ambiente en el que están. No tienen mucha luz y no están recibiendo el aire suficiente para ellas poder desarrollar bien las hojas.
Y es una señal que ellas dan de que no les está yendo bien en ese lugar. Cuando empiezan a poner sus hojitas de color amarillo o empiezan ellas a botar las hojitas, las empiezan a perder. Así que les recomiendo de que las muevan de lugar. Si les está pasando a alguna plantita eso, cámbianla de lugar a un lugar donde ella tenga más ventilación y donde le llegue bastante luz también, para que ella se les ponga bonita y no la vayan a perder. Si las ponen en el interior de su casa, les recomiendo que la pongan a la par de una ventana o en un balcón bien aireado donde no reciba el sol directo, para que no se les vayan a quemar las hojitas. Y pues que les rocíen cuando es temporada de calor con un rociador o un pulverizador. Le pueden dar una pulverizadita en sus hojitas para que ellas se mantengan frescas, porque estas plantas requieren bastante humedad para ellas poder estar así de bonitas. Pero bastante humedad, no la vayan a encharcar tampoco, para que ellas no se les vayan a pudrir, porque también tiende a pudrir cuando tiene demasiada humedad. Sus tallos tienden a pudrirse también bien fácil. Y pues eso. Y si también la pueden poner al exterior, en un corredor. Si tienen árboles, se adapta muy bien a los troncos de los árboles, porque en la naturaleza ellas se encuentran así, debajo o pegado de los árboles. Así es, pues amigos, miren, ya lo sembré, ya lo amarré con la lana. Usé lana porque no tengo alambritos para amarrarlo, así que lo amarré con esa. Y ya más adelante, cuando él pegue la raicita aquí a la regla que les dejé, ya se la voy a quitar para que no se vea feo. Pero por el momento se va a quedar así amarradita como la dejé ahí. Y miren la tierra que usé, tierra de puras hojitas secas y pedacito de palo. Pues como les digo, amigos, estas plantitas necesitan bastante luz, bastante sombra. Se adaptan muy bien al interior, pero con un lugar bastante airado, donde tenga bastante luz, ideal para las ventanas. En las salas que tienen esas ventanotas, pues ahí se adaptan muy bien, en los cuartos, a la par de las ventanas. Y acuérdense de que las plantas de hojas son plantas de sombra. Estas clases de filodendron no toleran la exposición al sol directo porque se queman. Así que si son nuevos con las plantitas, pues eso sería una recomendación para cada uno de ustedes. Amigos, en cuanto al riego, siempre acuérdense de que los riegos van a cambiar debido a la estación en la que se encuentren ustedes, a la estación que tengan en sus países. Si está frío, si está nevando, si hay demasiado calor, pues van a querer un poco más de riego. Todo es cuestión de irse fijando en el clima que tengan para darle el riego. Y pues ahí eso es todo, amigos. No se complican. Esta clase de filodendros son bastante agradecidos. Los filodendros no son nada de complicados cuidados. Son plantas bastante fáciles para los que son principiantes en las plantitas. Si quieren empezar con su colección de plantitas, los filodendron es una planta bastante resistente. Nada de complicada el cuidado que ellos requieren. Se adaptan muy bien al ambiente de las casas, como también en los exteriores de las casas, debajo de los árboles. Por si tienen sitio con árboles, pueden sembrarlos debajo de los árboles. Porque si se fijan, todos los filodendron tienen esas raicitas. Tienen raíces aéreas donde ellos van abrazando la rama del árbol. Y pues así es como ellos se encuentran. Siempre necesitan un tutor para que ellos vayan guiando las ramitas y puedan sujetarse ahí, porque ellos siempre van tirando raicitas para ellos irse sujetando. Y pues amigos, yo me voy despidiendo de ustedes. Espero que les haya gustado este trasplante de mi filodendron sagittifolio. Y bueno, si tiene otro nombre, agradecería que me lo hicieran saber. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga, y si Dios me lo permite, nos veremos pronto en un nuevo video. Adiós.